Permiso, vamos ahora, espérense un momentito. Compañera de comercio, compañero de la tienda, la indica, permiso, permiso, que yo lo represento. Yo lo represento a ustedes, permiso. Pero además yo soy el gobierno aquí en esta circunscripción. Yo y ustedes somos el gobierno aquí. Vamos a empezar a meternos en el personaje, ¿no? Compañeras de la tienda, compañeras de comercio, en reunión con la vice intendente de este municipio, que rectoré trabajo de comercio también, gastronomía y distribución de alimentos, se dijo que lo que se va a vender, el cigarro se vende a la libreta, a los núcleos. Si durante el día llega el cigarro y le tocan a estos núcleos, se le vende a estos núcleos. A nadie que no le toque hoy puede estar aquí esperando a comprar cigarro. Ahora, si ya... Permiso, espérense, le escuchen la indicación que hay, que además un acuerdo que ya tenemos y hay consenso, es que el cigarro se va a vender por la libreta igual, pero no, silencio, silencio, por favor, miren, miren. Esto es diferente a lo que se ha pasado todo este tiempo y yo sé que va a haber personas que no van a entenderlo, porque yo sé que hay personas que ya hicieron cola. Permiso, permiso. A ver, ¿quiénes van a comprar la nueva? Ya eso no va a ser eso, ¿va? Ya, silencio. Es la tuya. Entonces, primero vamos a dejar el fantasma de que se va a acabar, porque los núcleos que dieron hoy es lo que hay, es lo que hay, y va a alcanzar. Tenemos que alejar ese fantasma. Yo sé que eso lo dio la desconfianza que cada vez que permiso, permiso, miren, vamos a salir un momento.